cerca del 95% de las pequeñas empresas que he visto cerrar sus puertas es por falta de una estrategia, es por falta de un plan de trabajo. Yo soy Pedro Orcasitas y en esta ocasión te quiero mostrar 5 pasos para iniciar una estrategia para vender más. ¿Aceptas el reto? Quédate entonces conmigo. El primer paso es revisar tus números. Revisa los números que tengas. Los números son fríos. Los números nos van a ubicar en qué lugar estamos ubicados, en qué momento estamos ubicados, de dónde estamos ubicados para arrancar o para echarnos para atrás o para hacernos a un lado. Tómalo muy en cuenta. Revisa tus números del año pasado, los de este mismo mes en el año pasado. ¿Tú me entiendes? Revisa tus números. Revisa también cuál es el producto o servicio que vendes más. Revisa cuál es el que vendes menos. Revisa cuál es el que da más utilidad a tu negocio. Ese es el primer paso. El segundo paso es hablar con la gente. Tienes que hablar con el personal. Pregúntale qué sienten, cómo se sienten en tu negocio, cómo lo ven en 5 o en 10 años. Tienes que hablar con tus proveedores. Haz las mismas preguntas. También tienes que hablar con tus clientes. Haz encuestas, haz sondeos. Pregunta, entabla conversación con la gente de tu entorno. Clientes, proveedores y personal. También tienes que checar a la competencia. Ese es el paso número 3 para tener una estrategia de ventas, para arrancar ese plan de trabajo. Checa a la competencia. Puedes ir tú, puede ir un amigo, puede ir una persona de tu confianza del negocio a que revise a la competencia. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué es lo que vende más? ¿Qué es lo que no vende? ¿Cómo es su servicio? Revísalo. Igual, el cuarto paso es revisar tu negocio. Tienes que revisar en qué estás mal, pero lo puedes hacer con una visita incógnita, lo que le llaman en mercadotecnia mystery shopping. Invita otra vez a un amigo a que hable por teléfono, a que utilice tu producto, a que use tu servicio. Y ahí te vas a dar cuenta cuando te califique cómo es tu servicio, cómo es tu producto, cómo si eres rápido, si eres lento. Hazlo y te vas a dar una gran sorpresa. También el paso número 5 o el quinto paso es revisar y definir y redefinir a quién le quieres vender. Busca objetivamente, enfócate en a quién le quieres vender. Si defines a quién le quieres vender, busca un mercado hambriento. Busca a quién le quieres vender. Si buscas, si encuentras un mercado hambriento, si encuentras a quién le quieres vender, hay muchas posibilidades de éxito de tu estrategia. Esos son los 5 pasos. ¿Lo revisamos? Ok. 1. Revisar números. 2. Hablar con la gente, personal, clientes y proveedores. 3. Checar a la competencia. 4. Revisar en qué estás mal. 5. Definir a quién le quieres vender. Con eso arrancamos nuestra estrategia para vender más en tu negocio. Yo soy Pedro Orcasitas y te voy a pedir 3 favores. Que si encuentras una herramienta útil, le des me gusta. También si encuentras más útil, comparte este video. ¿Con quién? Con gente a quien le pueda ayudar estas recomendaciones. Tercero, suscríbete al canal. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. Soy Pedro Casitas. Hasta la vista.